amigos, bienvenidos a En la Ruta, bienvenidos a las carreras bajo la lluvia, donde el coraje y la sangre caliente deja ver a los mejores exponentes de este deporte. Después de mes y medio de carreras de inicio de temporada bajo el sol radiante de Argentina, Colombia y Medio Oriente, llegamos al frío de Francia. Ante la cancelación de la Strade Bianche, la París-Niza fue la encargada este año de dar inicio a la ronda de carreras de final de invierno. En todos estos años que he seguido esta carrera, aún no entiendo por qué le llaman la carrera del sol, si de principio a fin siempre es solo lluvia y, por supuesto, hoy no podía ser la excepción. Con piso mojado y viento en contra, las caídas y los cortes no se hicieron esperar. A 60 kilómetros de meta, entrando a una rotonda, fueron a parar al suelo grandes favoritos de la afición local, como es el líder del AG2R, Romain Bardet, y el campeón francés Warren Barguil, que le tomó bastante tiempo en recuperarse y volver a conectar con el tercer grupo. A meta llegó a 14 minutos 47 segundos del ganador, y por si fuera poco, todo el tiempo que perdió cuando llegó a meta, Barguil fue informado de que los comisarios tomaron la decisión de expulsarlo de carrera porque abusó del tiempo que utilizó la ayuda del carro para conectar con el grupo. Y ante esta situación, pues no pueden hacer reclamación de absolutamente nada porque las cámaras lo siguieron todo el tiempo. Nairo Quintana pasa a ser el líder absoluto del Arkea, que para esta carrera cuenta con su hermano Dayer y con su gran amigo y gregario fiel Winner Anacona. La jornada estuvo marcada por los tradicionales abanicos y cortes dentro del pelotón. Nairo Quintana y Sergio Higuita estuvieron muy bien ubicados. Con la caída de Barguil y Bardet, el grupo se partió en mil pedazos. En la punta se armó una grupeta de 28 hombres bastante peligrosa, en la que viajaban figuritas de la talla de Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali, Jess Lampard, Pello Bilbao, Julian Alaphilippe, Dylan Teuns, Thibaut Pinot, entre otros. Nairo fue el único hombre del Arkea que aprovechó la situación y cogió esa rueda, mientras que Sergio Higuita, estrenando oficialmente la camiseta de campeón nacional de Colombia, contó con dos hombres súper importantes del Education First que lo resguardaron hasta llegar a meta. Chanel Kanger y Michael Woods, los gregarios que hoy pusieron el pecho frente a una jornada bastante exigente por las condiciones climáticas y el trazado. Y es que eran 154 kilómetros, un circuito en la población de Plaisir, a 56 kilómetros al nororiente de París. A 5 de meta traía un ascenso de kilómetro y medio, que incluía pavé al 7.8% de inclinación. A 30 kilómetros de meta, Julian Alaphilippe lanza un ataque y se desprende del grupo de punta. Jess Benot del Team Sunweb aprovecha esa rueda y entre los dos estuvieron al frente poniéndole la cara al viento durante 25 kilómetros. En la última cuota, categorizada de tercera categoría, dos hombres se desprendieron del grupo persecutor, alcanzando a Alaphilippe y a Benot a 3 kilómetros de meta. Se trataba de Dylan Teuns de el Brain McLaren y Maximilian Schachmann de El Bora. Llegaron a poner el ritmo en la cabeza del pelotón y entre los dos disputaron el embalaje. El campeón de Alemania se vistió de líder, el primero de esta edición número 78 de la París-Niza. Segundo fue Dylan Teuns, seguido de su compatriota del Team Sunweb, Jess Benot. Alaphilippe, que gastó todo lo que traía en el ataque y disputando los dos sprint intermedios, cruzó cuarto a 3 segundos. El tiempo establecido por Schachmann, 3 horas 32 minutos. El grupo con los 25 hombres de la persecución en los que viajaban Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali, Pinot, Higuita y Nairo llegaron a 15 segundos del ganador. En la etapa, Higuita cruzó octavo, demostrando que a pesar de la dureza de la jornada, aún tenía piernas para sprintar. Mañana, jornada de 166 kilómetros, saliendo de Chevreuse, llegando a Chalet-sur-Loing. El recorrido incluye 3 premios de montaña de tercera categoría, pero en su gran mayoría el terreno es llano. El final es apto para embaladores.
Si aún no han visto el video con el análisis del recorrido, los favoritos y equipos que finalmente confirmaron la participación en esta París-Niza, acá les dejo el link. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 2 París-Niza 2020. Seguimos en la ruta.